Señoras, señores, hará uso de la palabra el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Buenos días a todos los presentes. En mi nombre y en el de mis colegas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y muy particularmente de jueces y juezas de todo el país, de todos los fueros, lo cual es una representación extraordinaria para este acto. También queremos agradecer muy especialmente la presencia de legisladores, la presencia de embajadores y muy especialmente también la de líderes sociales de las organizaciones no gubernamentales que de una manera u otra tienen relación con la justicia. Y en este acto que venimos haciendo hace pocos años, en el cual reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que hemos hecho, este acto de inauguración del año judicial, en esta oportunidad queremos hacer un enfoque un poco distinto. Quiero hablarles de un modelo de justicia, de un modelo de justicia más cercana a los intereses de los ciudadanos, de los argentinos, de un modelo de justicia que no se demore por causas injustificadas, de un modelo de justicia que juzgue a quien tiene enfrente con imparcialidad, cualquiera sea el poder económico, político o de otra naturaleza que ostente, la justicia igual para todos. De un modelo de justicia que evite que las tragedias que vivimos los argentinos a lo largo de nuestra historia luego se transformen en tragedias judiciales. Y este modelo incluye también la necesidad de hablar de las cosas importantes que exceden a la actividad judicial. Es necesario también un diálogo profundo con los demás poderes del Estado para que hablemos de aquellos problemas que desde hace años nos preocupan. Porque no es solo resolver los casos lo que tenemos que hacer, sino evitar que las tragedias ocurran y tratar de que los conflictos no siempre sean juicios. Y para eso hay que hacer un diálogo institucional serio, profundo, honesto, para evitar que los problemas dejen de repetirse. Nosotros tenemos una extraordinaria tendencia a que los problemas no se solucionan, se trasladan. A evitar que los discursos sobre los problemas sustituyan a las soluciones. A evitar que existan demasiadas declaraciones coyunturales, pero poca dedicación a la solución y transformación de las estructuras que causan los problemas que luego enfrentamos. De esto vamos a hablar en esta reunión, refiriéndonos sobre todo al modelo que hemos intentado desarrollar en la Corte Suprema. Y permítame comenzar con una breve referencia personal. Cuando yo llegué aquí a la Corte, como les pasó a varios de mis colegas, no podíamos entrar en este edificio, ni podíamos salir, porque estaba rodeado por gente indignada, indignada por la emergencia económica y el corralito. Y para mí, que era alguien que venía del mundo académico y que había escrito libros y dado conferencias aquí y en el extranjero, me pareció algo tan chocante ver una institución divorciada de la sociedad de esa manera. Me afectó de modo muy profundo. Y también para alguien que venía de una ciudad pequeña del interior del país, ver cuán alejados estábamos de la realidad me hizo pensar que debíamos hacer una transformación muy profunda, un cambio de modelo. Y creo que la misma sensación
tuvieron mis colegas y por eso hemos iniciado una transformación muy profunda del modo en el cual veníamos trabajando. Y esta transformación profunda está basada en una serie de principios que quiero mencionar, que están reflejados en la jurisprudencia y decisiones de la Corte Suprema, pero que no son otra cosa que acercar la justicia a la gente, hacer hablar a la Constitución con la voz del pueblo de la nación, interpretarlo de modo que exprese las necesidades de nuestra gente. Son principios que no están en la mente de un solo dirigente, por bueno que sea, sino que deben estar en el corazón del pueblo y, como nosotros decimos, formar parte del contrato social, de modo que no exista retroceso sobre esto. ¿Cuáles son esos principios? El primero al cual me voy a referir lo solemos denominar acceso a la justicia. Pero creo que aquí hoy es necesario decir que en nuestra historia, como en la de muchos países, existen tensiones sociales y, por lo tanto, protestas sociales. Y una de las alternativas frente a la protesta social es reprimirlas, es tratar de que no se expresen. Pero este no es el camino más acertado. Nosotros hemos pensado siempre que lo mejor es escuchar, lo mejor es oír, es dar canales de participación para que nuestro pueblo se exprese. Y por eso, aquí en la Corte Suprema, estuvieron presentes los pobres. Los pobres por primera vez. Es algo que a todos nosotros nos llamó la atención cuando la gente de Villa Inflamable, que dio origen a la causa más importante que tiene hoy el país, que es la causa de Riachuelo, decían: por primera vez llegamos a un tribunal y podemos hablar. Esto muestra cuán lejos estábamos. Y aquí en esta corte también estuvieron los pueblos originarios y pueblos del interior del país, de Salta, del Chaco, estarán ahora los de Formosa, aquellos que nunca pensaron que podían llegar a un gran tribunal, estuvieron. Hay que escuchar. Y por eso hicimos las audiencias públicas. Y por eso hemos entendido que la mejor manera de resolver estos conflictos es empezar a escuchar distintas voces. Y por esta razón es que no solo hemos tomado esas decisiones en las audiencias públicas, sino también hemos tratado de expandir la legitimación. Y en esta causa, Alavi, en la cual estuvieron involucrados los abogados como grupo, hemos reconocido una amplia legitimación para que todos aquellos que tengan intereses comunes y homogéneos puedan llegar a los tribunales. Mejorar la participación de la sociedad en los tribunales. Es mucho mejor escuchar a la sociedad antes de tomar una decisión que tomarla pensando que uno ya tiene la razón de antemano. Y por eso este debate público institucional en las audiencias ha sido tan valioso para nosotros. Y no solo ha sido eso, sino que también en la política institucional, no solo en las decisiones judiciales, sino en la política institucional, hemos tratado de llevar adelante estas ideas y hemos creado el Centro de Información Judicial para que todo el mundo conozca lo que se hace y pueda intercambiar ideas, información. ¿Cuál es la noción que está atrás de todo esto? Es la idea de gobierno abierto que acabamos de desarrollar el año pasado dentro del área de la Corte Suprema. Gobierno abierto que significa que la concentración de las decisiones no puede ser un modo de actuar en nuestras instituciones. Tenemos que escuchar a todos. Es mejor la inteligencia colectiva que la inteligencia individual. Es mejor la historia escrita por todos los sectores sociales que la escrita individualmente. Por eso es que esta idea de gobierno abierto es inspiradora de un marco de decisiones que queremos que todos
los jueces y juezas del país tomen en cuenta. Abrir, escuchar, dar participación es la mejor manera de que nos equivoquemos un poco menos y de que nuestro poder judicial esté más cerca de las expectativas sociales. El segundo principio que me parece importante resaltar es el que tiene que ver con la igualdad. Nosotros sabemos que hay tensiones en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, pero muchas de estas tensiones tienen que ver con la exclusión social. Es muy fácil reconocer derechos para un grupo que ya los tiene. El problema son los que no los tienen, los que están fuera del sistema. Y este es un gran desafío. Y por eso nosotros hemos prestado especial atención, y esto forma parte esencial del modelo constitucional que desarrolló nuestra Corte Suprema. Siempre tenemos la tendencia a pensar que en un expediente solo hay papeles, pero nunca hay que olvidarse que detrás de eso hay un drama humano. Nunca hay que olvidarse del dolor que siente una madre o un padre cuando se da cuenta que su hijo o su hija no tienen un futuro. Y por eso es esencial que nosotros reconozcamos, como lo dice la interpretación constitucional, que hay un paquete de derechos básicos para que todos los ciudadanos puedan ser considerados tales. Y así la Corte desarrolló ampliamente esta idea. Hemos cambiado las decisiones anteriores de 10 o 20 años atrás, reconociendo los derechos de los trabajadores y la libertad sindical. Hemos cambiado la jurisprudencia de muchos años atrás y hemos reconocido los derechos de los jubilados. Hemos trabajado mucho sobre derechos fundamentales como son el acceso a las prestaciones de salud, el acceso a las prestaciones médicas en general, que es algo esencial. Hemos convocado audiencias públicas sobre el derecho a la vivienda. Es decir, los derechos económicos sociales forman parte esencial del modelo constitucional que nosotros hemos querido desarrollar en estos años. Y también hay algo que quiero mencionar porque ha sido parte de mi tarea académica durante muchos años, que es el derecho de los consumidores. Y en abril del año 2008, nosotros dictamos una sentencia en la que se discutía la indemnización de una mujer empleada doméstica que sufrió un daño en un subterráneo. Y la Corte dijo en aquel momento, abril del 2008, que la seguridad que se refiere al artículo 42 de la Constitución Nacional, obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que tenemos, que es la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. Todos tienen derecho a la seguridad. Y la Corte dijo allí también que el ciudadano común tiene una confianza fundada en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad y que la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios, a los consumidores, a brindarles un trato digno. Esto fue dicho en abril del 2008. Y esta idea de igualdad la hemos desarrollado en todos los campos, también en las políticas institucionales. Nosotros llevamos adelante una política de igualdad de género, en la cual ha trabajado mucho la doctora Argibay y también la doctora Hayton, que es esencial para que dentro del Poder Judicial tengamos una noción clara de que todos somos iguales, no solo la igualdad de género, sino también de aquellos que tienen capacidades diferentes. La igualdad como base de una ética de los vulnerables. Este es otro principio constitucional que nosotros hemos tratado de poner en claro en estos años.
Otro de los principios que me parece fundamental resaltar tiene que ver con un valor, que es la libertad. Nosotros hemos dicho que hay una libertad personal y el ejercicio de esa libertad es un valor que debemos defender a toda costa los argentinos. Pero se afecta la libertad cuando se esclaviza a una persona. Y este es un primer tema al cual hemos dado una trascendencia muy importante en la agenda de la Corte. La trata de personas. ¿Cómo es posible que a esta altura nosotros todavía sigamos hablando de trata de personas, que no hayamos podido disminuir, sino que por el contrario, el problema crece? Nosotros hemos insistido mucho y también menciono nuevamente a la doctora Argibay, a la doctora Hayton, en este tema de la trata de personas y de la violencia doméstica, que son dos áreas importantísimas que afectan la libertad de las personas. La violencia y la trata son dos temas centrales de la agenda de la Corte, que nosotros los planteamos para que la sociedad y sobre todo los jueces y juezas lo tengan como relectura de los textos constitucionales. Son normas constitucionales que queremos que se tengan presentes en esta agenda. También la libertad ha sido defendida en materia penal, defendiendo las normas del debido proceso, las garantías del derecho penal. Tenemos muchísimos fallos en estos últimos años en los cuales la Corte ha dicho con claridad cuáles son las garantías del debido proceso en materia penal. Esto no es incompatible con la lucha contra el crimen, sino por el contrario, es compatible con el Estado de Derecho, con una persecución adecuada y razonable del crimen. También la libertad ha sido materia de decisión de la Corte en lo que se refiere a la libertad de expresión. Hemos dicho en la causa Patitó que la crítica es buena. La crítica en el sentido de observar deficiencias, y en este caso eran deficiencias del propio Poder Judicial. Lo hemos dicho respecto de nuestro propio poder, que es bueno que se critique y que no debemos censurar la crítica, y esto forma parte de la libertad de expresión. Y lo mismo hemos dicho sobre aquellos mecanismos indirectos como la publicidad oficial, que también pueden afectar la libertad de expresión. Es decir, en esta materia vinculada a la libertad, el concepto constitucional es que todos tenemos derecho a hacer la vida que queremos, como nos parece. Hay distintos proyectos de vida. Ya nuestras sociedades son plurales. No hay un solo modo de ver la vida y tenemos que saber reconocer nuestras propias limitaciones cuando tomamos decisiones y no imponer nuestros valores a los demás. El único valor que podemos imponer es el de la libertad para que cada uno opte y decida conforme quiere vivir su propio proyecto de vida. Esto es la libertad en términos constitucionales y según esta interpretación que ha hecho la Corte en los últimos años. También forma parte de la agenda y de este modelo la idea de Estado de Derecho, que tiene varios aspectos. El primero, y que ha sido fundamental para nosotros, es el Estado de Derecho y su relación con el terrorismo de Estado. Nosotros le hemos dado una importancia fundamental en al menos cuatro fallos que son y han sido ejemplares de la Corte Suprema de Justicia y también hubo fallos de muchos jueces que están aquí presentes, que señalaron cuáles son los criterios para la definición de los delitos de lesa humanidad. Y también hemos creado la Comisión Interpoderes para que estos juicios se lleven adelante, porque es esencial que los argentinos tengamos memoria y es esencial que tengamos futuro, que también podamos enseñarle a las generaciones que nos suceden que no se puede perseguir desde el propio Estado al que piensa diferente. Y esto
lo hemos repetido hasta el cansancio, forma parte del contrato social de los argentinos y es una decisión irreversible. Tan irreversible es que la hemos profundizado a través de decisiones de la propia Corte, y quiero mencionar especialmente la decisión que ha tomado la Cámara de Casación Penal en una reunión en la cual yo he participado y tuve el orgullo de participar dando directivas para encaminar adecuadamente los procesos vinculados a los delitos de lesa humanidad. Y también tiene que ver con esta idea de la lucha contra el terrorismo de Estado y la afirmación del Estado de Derecho, que no debe haber discriminaciones. La Corte tiene varios fallos en contra de la discriminación, pero la discriminación es un tema esencial en materia constitucional. La Constitución lo dice, la ley lo dice, pero tenemos que luchar permanentemente contra las prácticas sociales discriminatorias. Y para eso están los jueces y las juezas. Nosotros hemos dicho muchas veces que una sociedad que es tolerante frente a los pequeños actos de discriminación es una sociedad que luego tolerará los actos más graves. Por lo tanto, debemos ser intolerantes con lo que luego nos parecerá intolerable. Si reaccionamos rápidamente, tendremos anticuerpos para frenar las tragedias que luego hemos vivido los argentinos a lo largo de nuestra historia. Otro principio vinculado al Estado de Derecho y que esta Corte ha defendido ha sido la idea del límite al poder, a todos los poderes del Estado, los poderes fácticos. Esta es una idea fundamental dentro del sistema constitucional argentino, porque debe haber un equilibrio de poderes y los jueces y las juezas tienen esa función, limitar y proteger los derechos de los individuos, de las personas, pero limitando, porque los fuertes no necesitan ninguna protección. El derecho está para los débiles. Y esta es la función esencial que tenemos. Y este es otro principio que la Corte ha defendido a través de numerosas decisiones, tanto en relación a decretos de necesidad y urgencia en temas constitucionales arduos, como también en lo que se refiere a poderes fácticos. La realidad es que hoy la democracia es intensiva. Ya no existe esa democracia intermitente. Los ciudadanos frente a cada decisión reaccionan, debaten y discuten. Y eso lo hacen en ausencia de otras vías en el Poder Judicial. Por eso hay que tener la prudencia necesaria para no interferir o no sustituir la gobernabilidad, por un lado, porque los jueces no gobiernan, pero por el otro, saber encontrar la medida justa de los límites para evitar los abusos de toda clase de poder y proteger a nuestros ciudadanos. Otro principio que también me parece importante mencionar dentro de este modelo constitucional que hemos desarrollado en los últimos años tiene que ver con la protección del ambiente. Y yo, que he trabajado muchos años, más de 20 años en la temática ambiental, quiero decirles que me siento sanamente orgulloso porque la conferencia más importante que se hace en el mundo, que es la de Río más 20, que se hará este año, va a tener una reunión preparatoria aquí en Buenos Aires. Se hicieron solo dos, una es en Kuala Lumpur, que ya se hizo, y la otra va a ser en abril de este año aquí en Buenos Aires, como reconocimiento de Naciones Unidas a la justicia ambiental que ha llevado adelante la Corte Suprema y también muchos tribunales. Quiero mencionar aquí el caso Riachuelo, que para nosotros ha sido un extraordinario desafío, pero como todos los desafíos hay que enfrentarlos. Y hemos tratado de ser creativos para traer bienestar a una enorme cantidad de hombres, mujeres y niños que habitan en ese lugar, pero con la prudencia necesaria, porque sabíamos que es de una complejidad extraordinaria. Y hemos tratado
de encontrar un punto de equilibrio e ir llevando a todos los poderes del Estado a la solución de uno de los problemas más difíciles que tenemos los argentinos, porque involucra 5 millones de personas, 3 estados y más de 1.200 empresas. Una mega causa. Y por eso insistimos que hoy la temática ambiental, que sigue siendo y va a ser en todo el mundo tal vez el principal ámbito de litigiosidad, merece nuestro análisis. Nosotros no vamos a renegar de nuestros principios. Yo creo que hay que proteger el ambiente y creo que hay que debatir sobre este tema. Tampoco hay que irse a los extremos, tampoco hay que prohibir innecesariamente. Siempre hay maneras de encontrar puntos de equilibrio y nuestra Corte continuará con la temática ambiental porque está en la Constitución, porque está en la ley y porque además está en juego no solo nuestro bienestar, sino el de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros no somos dueños para disponer de los recursos que no son renovables y que nuestros hijos y nuestros nietos no tendrán si los dilapidamos ahora, en este momento, para satisfacer nuestras necesidades. El equilibrio que es necesario en todo magistrado en estos temas se debe mostrar con la mayor expresión. Es tal vez uno de los equilibrios más complejos que debemos enfrentar en el futuro. No quiero dejar de mencionar las tareas internas al poder, porque hemos trabajado mucho en transformar este poder judicial, principalmente en lo que nosotros tenemos competencia, que es el ámbito de la Corte Suprema. Y queremos decirles algunas cosas porque quisiéramos que esto se generalice. En primer lugar, hemos promovido las conferencias nacionales de jueces para hacer políticas de Estado. Esto es fundamental porque nosotros necesitamos que lo que hacemos hoy continúe mañana y pasado mañana, porque es la única manera que las políticas sean perdurables en el tiempo, no cambien según el humor colectivo o del gobernante de turno y lleguen a la profundidad de los problemas. Y por eso hemos dicho que tenemos políticas de Estado y estas políticas de Estado fueron definidas en las conferencias nacionales de jueces. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a la extraordinaria participación que han tenido en esto las organizaciones que agrupan a los jueces y juezas, la JUFEJUS, de la Junta Federal de Cortes, la FAN, que agrupa a los jueces provinciales, jueces y juezas provinciales, y la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, sin cuyo aporte hubiera sido imposible llevar adelante estas conferencias nacionales. Y en ellas se definieron políticas de Estado, algunas de las cuales he mencionado, como el acceso a justicia, las políticas de igualdad de género, como la comunicación, el Centro de Información Judicial. Todo tiene su origen en esas conferencias. Pero además, la informatización y la gestión, que son claves. Nosotros ayer hicimos una reunión con el presidente del Consejo, el doctor Urriza, y la Comisión de Informática. Y nos alegramos al ver que se han terminado todas las licitaciones de informática. Piensen ustedes que es la mayor licitación de informática de la historia del Poder Judicial. Son varias, no hubo una sola impugnación y hoy está absolutamente terminada. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy en la Corte en particular tenemos notificaciones electrónicas, tenemos la posibilidad de digitalizar expedientes, tenemos oficios electrónicos, empezamos ahora el proceso de pagos electrónicos, todo esto en beneficio de una justicia más rápida, más cercana a lo que la gente quiere. Para el resto del Poder Judicial, el Consejo ha planificado, que es algo muy importante, que este año ya el 30% del Poder Judicial tenga en aplicación todo el sistema de software
más todo esto que he mencionado, y el año que viene el 90%. Es decir, la transformación más grande que ha tenido el Poder Judicial en su historia en lo que refiere a informatización y gestión. Y queremos que ustedes se suban a esta iniciativa y la lleven adelante como propia en la justicia nacional. Muchas justicias provinciales han hecho lo mismo y llevan la delantera incluso, y esto hay que decirlo, no todos se hacen en Buenos Aires. Las justicias provinciales también han trabajado mucho en gestión y en organización informática. Creo que esta es una transformación que le debemos a nuestros ciudadanos. No puede ser que alguien vaya a un tribunal y vea pilas de papeles, de expedientes cosidos con hilo o abrochados y que van en carritos circulando de un lugar para el otro cuando tenemos la posibilidad de hacerlo todo mucho más rápido, mucho más sencillo. Nuestra gente no pide grandes cosas, pide que la justicia sea más rápida, pide que seamos imparciales. Piden que las sentencias se obtengan en un tiempo razonable. Hagamos este esfuerzo porque vale la pena. Creo que hemos hecho un enorme esfuerzo en materia de informatización y es necesario ahora que ustedes lo lleven adelante, lo ejecuten, lo implementen. También quiero mencionar la importante labor de los empleados judiciales y de los funcionarios que nos han acompañado en todas estas transformaciones, porque han estado siempre involucrados en ellas. Y hemos desarrollado no solo esto, sino también un plan nacional de capacitación de empleados que ha sido realmente muy exitoso y constituye hoy una política de Estado. Esta conjunción detrás de objetivos comunes de los trabajadores y sus organizaciones, más los magistrados y quienes tenemos responsabilidades, es muy valiosa. Todos tenemos cosas que discutir, diferencias, pero primero está servir al pueblo al cual nos debemos. Entonces hagamos primero las cosas que corresponden y después discutamos nuestros problemas. No es bueno que la sociedad vea que los dirigentes o quienes tienen responsabilidades discutan entre ellos mientras sus problemas no se solucionan o que la sociedad esté ausente. La sociedad debe estar presente en cada una de nuestras decisiones. Este es el principal interés que debemos tener todos nosotros. Hemos insistido mucho en esta idea para que todos, desde los jueces más importantes y de mayor jerarquía, hasta los ordenanzas y todos aquellos que están dentro del Poder Judicial en sentido amplio, los abogados, los escribanos, todos, cambiemos de paradigma. No puede ser que la justicia se mire a sí misma. Primero hay que mirar a la sociedad y brindar un servicio. Hay que resolver los problemas que tenemos, que no son problemas insolubles. Nuestra gente, reitero, pide una sentencia en un tiempo razonable. La mayoría de los problemas que tenemos hoy se deben a esto, tanto en materia criminal, con la temática de las prisiones preventivas, como en materia civil y en otras áreas con las medidas cautelares. Siempre intentamos resolver de modo provisorio lo definitivo porque lo definitivo demora demasiado y tenemos que transformar esto para que lo definitivo se resuelva rápidamente. Tenemos que tratar de que todos entiendan que la justicia más rápida es una necesidad, que la justicia imparcial, que resuelve con la misma vara cualquiera sea el poderío del que está sometido a juicio, económico, político, cualquiera fuere, es algo de lo cual no se duda. Son dos principios sencillos que hemos aprendido en los primeros pasos de la universidad, pero que debemos recordar todos los días. Quiero agradecer a las organizaciones de abogados,
tanto de la capital como de todo el país, porque siempre nos han apoyado en estos lineamientos y siempre han trabajado conjuntamente con nosotros en tratar de superar las enormes dificultades que significa un cambio de paradigma. Porque cuando uno dice una justicia más rápida, siempre hay alguien que quiere una justicia más lenta, el que defiende al imputado. Y ahí los abogados han participado mucho en este debate y también las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la justicia. Creo que esta agenda no estaría completa si no mencionamos dos aspectos que tienen que ver con cuestiones un poco más amplias que exceden lo que nosotros podemos hacer dentro del Poder Judicial. Y estos dos aspectos tienen que ver con políticas de Estado. La primera es disminuir la litigiosidad. Nosotros hemos dicho desde el primer día que no es posible identificar conflicto con juicio. Todos los conflictos existen y existirán siempre. No podemos suprimir los conflictos porque esta es una idea totalitaria. El día que no tengamos conflictos será porque no haya nadie en la sociedad, no se puedan expresar o los hayamos perseguidos a todos. Esta no es la idea. Los conflictos son el motor de la sociedad democrática. Hay diferentes opiniones y diferentes intereses, pero no siempre tiene que terminar esto en un juicio. Tenemos que fortalecer otros medios. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que aquellos conflictos que no son individuales, sino que son importantes, macros los denominamos, se solucionen de una buena vez. Porque yo decía en la última Conferencia Nacional de Jueces, ¿cuánto hace que los argentinos hablamos de los mismos problemas? Hagamos un recuerdo de cuáles son los temas que involucran a grandes grupos de personas, y la verdad es que hace muchos años que hablamos siempre de lo mismo, porque las soluciones siempre son coyunturales, porque los discursos superan a las realidades, porque no nos dedicamos lo suficiente o por la razón que ustedes quieran. Pero lo importante es que entendamos que todos debemos involucrarnos en hablar seria y honestamente sobre los grandes temas que hacen al país y que por falta de resolución se transforman en grandes núcleos de litigiosidad. Por eso necesitamos maduración política e institucional para hablar de políticas de Estado que profundicen en la solución de muchos de los grandes temas que hoy están en los poderes judiciales de todo el país. No los voy a nombrar porque ustedes los conocen muy bien, pero es necesario que nos ocupemos de los problemas que aquejan a la gente común, a la que todos los días va a trabajar y necesita ocuparse de eso y no de otras cosas que son responsabilidades de los que están en las instituciones. Por eso insistimos en el diálogo institucional y en la definición de políticas de Estado para resolver de fondo estas cuestiones que generan permanentes litigios que llegan al Poder Judicial. Y el segundo tema, que también tiene que ver con cuestiones que nos exceden en su solución, es lo vinculado a las tragedias colectivas, que luego corren el riesgo de transformarse en tragedias judiciales. Porque no es lo mismo el proceso que se ha enseñado y todos hemos aprendido en la Facultad de Derecho entre dos partes. Yo recuerdo siempre a aquellos profesores que nos hablaban de Cayo y Ticio, esos ejemplos tan antiguos de dos personas que entran en un litigio y así permanecen y el juez imparcial resuelve qué razón le da a cada uno. Esto sigue ocurriendo en el Poder Judicial, pero tenemos hoy una gran cantidad de procesos complejos
megacausas. Piensen ustedes lo que son las causas de los delitos de lesa humanidad. Son megacausas. Y como esas megacausas, tenemos muchas en otras áreas, en materia criminal, en materia civil, en administrativo, en todas las áreas. Hoy hay megacausas y causas complejas. Y si nosotros aplicamos los principios del procedimiento bilateral escrito con esos traslados que nos han enseñado en la Facultad de Derecho, esto corre el riesgo de transformarse en un juicio de más de 10 años. Las tragedias se convierten nuevamente en otra tragedia judicial, porque no puede ser que esto ocurra. Quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida, mucho más oportuna en el tiempo. Si nosotros hubiéramos aplicado estos principios en la causa del Riachuelo, que es una mega causa, recién estaríamos dando el primer paso, que es el traslado, porque hay tantas partes que sería imposible aplicar los principios tradicionales del proceso. Nosotros hemos innovado, hemos tratado de solucionar estos problemas y hacer algo mucho más rápido para que ya hoy exista un plan aprobado y en ejecución. Por eso, insisto que una de las grandes tareas que tenemos es trabajar en estos procesos complejos, hablar con los congresos de la Nación y de las provincias, según los casos, para regular mejor y que nos ayuden a solucionar estos temas para lograr una justicia más rápida en estos procesos que son hoy una buena parte de la agenda que tienen los tribunales. Esto es importantísimo. No puede ser que quien ha sufrido una tragedia luego se revictimice en un proceso judicial extenso, interminable. Esto no es culpa de nadie en particular, pero tenemos un sistema que hay que cambiar. Por eso digo, la cuestión no es buscar culpables, es cambiar el modelo, cambiar el paradigma en el cual trabajamos. Y estos principios que yo he enumerado constituyen una agenda de cambio que hemos tratado de impulsar en estos últimos años en la Corte Suprema. Una agenda de cambio releyendo la Constitución, porque en definitiva lo que nosotros hicimos y dijimos en nuestras sentencias y en nuestras decisiones no es nada más que leer la Constitución, como dije antes, con la voz del pueblo. Esto no es populismo, es lo que han interpretado los grandes constitucionalistas. La Constitución se debe interpretar conforme a los criterios de cada generación. Cada generación hace una relectura de la Constitución conforme a sus necesidades del momento, a sus problemas, a sus tiempos, a sus circunstancias, y por eso es que nosotros insistimos mucho en que aquí hay un modelo constitucional adaptado a nuestras circunstancias, y ese modelo constitucional contiene una agenda de principios que debemos seguir y además una agenda de tareas concretas para que nuestra justicia en general deje de ser lo que fue hace muchos años. Yo sé que todos se han esforzado, hemos hecho muchas transformaciones, pero hay que avanzar más, estar más cerca de la gente e interpretar conforme a esta Constitución actual significa avanzar, hacer cambios, no quedarse en el pasado. Tal vez esta sea una tarea difícil, seguro que lo es. Yo he escuchado muchas veces esta argumentación en el sentido que nosotros no podemos hacer esto porque el que lo tiene que hacer es otro, o que no podemos hacer esto porque no tenemos los recursos necesarios. Puede ser, y así ha sido, que el Poder Judicial, como ha dicho un hombre muy citado de la doctrina constitucional de Estados Unidos, es el más débil de los poderes. Puede ser, pero la debilidad del poder
es sustituida por la fortaleza de quienes lo integran. Y yo creo siempre que cuando uno se para y dice estos son mis principios, lo primero es que sucede es que uno encuentra un sentido a lo que hace. Y lo segundo es que los demás saben exactamente qué es lo que deben respetar. Y un poder judicial que afirme estos principios, que le diga a la nación cuál es la constitución actual, que le diga al pueblo cuáles son las grandes reglas de conducta y que le diga a todos cuáles son los principios que forman parte de nuestro contrato social, aquellos en los cuales realmente tenemos que estar todos de acuerdo para que nuestra sociedad sea viable, es una enorme tarea. Los poderes judiciales, así como los pueblos, no son grandes por los recursos que tienen o por los edificios fastuosos o por la cantidad de computadoras. Son grandes por la convicción que tienen los hombres y mujeres que lo integran. Y si nosotros tenemos esas convicciones, nada es imposible. Quiero terminar diciendo algo que me gusta siempre decir de Max Weber, que dice que lo posible en este mundo solo se puede hacer si uno va siempre buscando lo imposible. Y es así. Uno debe buscar lo imposible, lo que quiso hacer en la vida, lo que soñó en la Facultad de Derecho, lo que soñó cuando estaba en una organización no gubernamental y la formó. Esas luchas son valiosas, no debemos censurarlas, son importantes, aportan a la escritura de toda la historia social. Es eso lo que hace que nosotros tengamos un futuro. Entonces, buscar siempre lo imposible, fracasar y volver a intentarlo es algo que nos da sentido. Tenemos muchísimos ejemplos en nuestra historia, algunos más lejanos, otros más recientes, de personas que han insistido, que han luchado contra todo, sin tener nada a favor, solos y solas, contra todo. Y sin embargo, esa debilidad del contexto, de los recursos y de todo lo que tenían alrededor, fue sustituida por la grandeza de corazón, por las convicciones. Es eso lo que queremos de todos ustedes, que nos ayuden a construir algo mejor para el Poder Judicial y para nuestro país. Nada más y muchas gracias.